emociona mucho. Ya estamos aquí en la entrada de Chekuyup. Chekuyup es otro parque temático que está teniendo ITRA, de Reu específicamente. Xocomil, como saben, es de agua. Chetulul es de juegos mecánicos. Y Chekuyup se tiene previsto que sea un parque temático dedicado a la naturaleza. Entonces, vamos a experimentar esto y esperemos que sea una experiencia inolvidable. Para las personas que no son afiliadas, tiene un costo de 50 quetzales niños, 5 quetzales adultos. A las personas afiliadas pueden entrar gratis y hasta 5 personas de tu núcleo familiar. Dígase esto, padres, cónyuges e hijos. Y luego de una pequeña inspección, pasamos nosotros a ingresar a este nuevo parque, esperando descubrir cosas increíbles. Nuestra primera atracción sería llamado Los Nidos, ubicados casi en la parte inicial del parque. Una experiencia bien divertida y alegre de pasar. Luego de esta atracción, pues sí, nos cansamos un cacho, porque sí cansa. Así que nos fuimos directamente a la Laguna del Coco para relajarnos y ver qué cosas bonitas nos puede ofrecer este lugar. Luego, por la cercanía, nos fuimos a una granjita que ellos tienen ubicados. Es una experiencia bien bonita porque podemos aprender y también compartir y convivir con los animales.
Luego es hora de regresar a otra aventura y esta vez fue la gran pared. Y como típico de hermanos, apostamos a ver quién llegaba primero ahora. He de concluir que en este caso sí, mi hermana me ganó. Pasado esta última apuesta, logramos ir a uno de los lugares que más llama la atención de todo el parque, que son unos resbaladeros gigantes, por así decirse. Es una experiencia que lo había visto directamente en las redes y quería vivirla ahora. Ya no me lo van a creer, pero esto es increíblemente divertido. O sea, solamente es un avance que te estás respaldando, pero en una es una velocidad y la otra tiene un montón de curvas. Entonces uno tiene aquella emoción a la hora de estarlo haciendo. Vale la pena, en serio. Se nos estaba haciendo un poquito tarde, pero había varios sitios que teníamos que visitar y en este caso fue el Trepamonos. Ya, esta parte es la verdad súper divertida porque no es como un laberinto que tienen que hacer, simplemente son obstáculos que ustedes tienen que pasar. Entonces, y difícil, difícil, algunos no son. La mayoría, pues, necesitan equilibrio. Bueno, me llevo.
eso. A las 3 de la tarde, los fines de semana, se hace un show específico hípico aquí en el Parque Xicuyup. Así que ya son las menos 5, así que vamos a aprovechar a ver el desfile hípico. Acompáñenme. El aviario era un lugar que definitivamente quería ir para esa interacción con las aves. Moríamos de hambre, así que decidimos irnos al Gran Bambú. Y déjeme decir, ¡qué deliciosa la comida! Vale muchísimo la pena. Tienen una variedad entre comida rápida y comida formal. He de decir que de todo el sitio, este es el único punto donde uno puede encontrar una comida más formal. Si uno no quiere hamburguesas, pizzas o algo así, aquí es donde uno puede encontrar comida más formal.
He de decir que no logramos ir a todos los sitios por diferentes razones. Primero, el tiempo se nos terminaba, entonces no podíamos aprovechar algunas amenidades y otras pues simplemente estaban cerradas porque había advertencia de lluvia. Aún así, les comparto aquí la información por si ustedes tienen una mejor suerte que yo. Para expandirlo aún más. Hay algunas cosas que me gustaría que incluyeran. Yo sé que este parque, a comparación de los hermanos, que es Xocomil y Xetulul, ya llevan varios años, ¿verdad? Pero este va a llegar a ese punto. Entonces, ya, se lo super recomiendo. Y con esto me despido de esta segunda parte. Procederemos desde después en el tercer video yendo a Xocomil. Acompáñanos mucha. Gracias por vernos.